Bueno, yo creo que es un eh, partido muy atractivo. Yo creo en expectación en Málaga que es un gusto verla, ver a la gente lo ilusionada que está. Y nosotros, como recién dije, somos los encargados de llevar a la realidad esa, esa ilusión. Es un partido previo a la, a la Liga, donde van a ver la, los jugadores nuevos que han llegado. Así que yo creo que es un gran espectáculo que espero que cuente con todo el apoyo que uno siente en, la, en las calles de Málaga. Es un equipo que viene de, de disputar la final de la, de la Copa Libertadores de América. Es un equipo que viene un fútbol potencialmente fuerte, como ha sido siempre el fútbol uruguayo, así que yo creo que va a ser un, un muy buen rival para hacer un, un buen test antes de comenzar la liga. Yo creo que está en el nivel que esperábamos en este momento, vamos a ver si es el, el nivel ese es eh, factible que comencemos la liga lo, lo mejor posible. No, no es fácil, lo vuelvo a reiterar, armar un equipo en, en, en tan corto tiempo, así que, pero yo veo a los jugadores exigidos, los veo motivados, así que ojalá que partamos lo antes posible sacando la, los puntos necesarios. Yo creo que la única meta factible en el fútbol es ganar el primer partido. Una vez que intentamos ganarlo o lo ganemos, intentar buscar ganar el segundo. Esos objetivos a largo plazo sin demostrarlo domingo tras domingo son solamente ficticios. Yo creo que la realidad la tenemos que demostrar en el campo. Es muy bueno, me parece muy bueno que la ilusión esté dentro de toda la gente de Málaga porque quiere decir que las cosas se han, se han hecho bien, que han llegado jugadores que, que crean mucha ilusión. Por eso yo digo la responsabilidad nuestra... Es muy grande, como así también de la hinchada, de entender que esa ilusión ¿no es tiene que estar basada en, en trabajo, en el tiempo y en una mancomunión, justamente de como ha sido siempre aquí en Málaga, de, de equipo y, y público. Tendría que analizarla una por una lo que, la reivindicación de los jugadores, así que no creo que sea el momento. yo Ya di mi opinión en lo, cuanto, en lo que me parece, que una liga de la categoría que tiene la Liga Española, con las cantidades importantes de jugadores que juegan, con la prestigio que tienen muchas instituciones, esto tiene que tener en, en el aspecto económico una seriedad o una obligatoriedad de cumplir los compromisos que no pueden seguirse postergando por distintas maneras. No, no puedo adivinar el futuro. Yo lo vuelvo a reiterar, ojalá que se solucione para que sea conveniente, para, para que sea una liga cada vez más fuerte en todos los aspectos. A mí me parece que jugar en el mes de agosto a las 12 del día es que es una aberración demasiado grande o pretender que hay un espectáculo. Eh, relativamente interesante para que la gente vaya, vaya al estadio. Yo creo que ni la gente está cómoda a las 12 del día con el calor encima, ni los jugadores pueden rendir en el mes de agosto a esa, con esa temperatura a esa, a esa hora. Así que yo creo que deportivamente no me parece que sea bueno.